Apareció Peladín Marengo, así fue, esto se tomó conocimiento en las primeras horas de la mañana de este día miércoles, pero la aparición fue espontáneamente en una comisaría de Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto, y esta foto justamente que estuvo primero en HR Digital es justamente del momento que se sentó Marengo en la comisaría de la localidad de Río Cuarto, allí en Banda Norte, para explicarle a quienes lo habían recibido de que se venía a presentar espontáneamente y que él era el hombre que habían secuestrado, el empresario que habían secuestrado en Villa Huidobro. Bueno, te imaginás la sorpresa de los efectivos policiales de esa pequeña comisaría, que inmediatamente se comunicaron con su jefe, que es el comisario Oscar Swin, con quien estuvimos dialogando y ya vamos a compartir el testimonio. Oscar Swin, conocido de la casa, vamos a decirlo, que estuvo trabajando en la departamental. Y aquí estamos viendo imágenes cuando una delegación policial encabezada por el subcomisario Esteban Zafigueroa en esta Amarok gris trasladaba o llegaba a Winca Renancó alrededor de las 7:30 de la mañana de este día miércoles. Allí en la comisaría de Winca Renancó se bajó Marengo, inmediatamente fue puesto frente a quien es el ayudante del fiscal, el doctor Claudio Lobato, para declarar en calidad de damnificado, porque hasta el momento él sostenía, el financista sostenía que había sido víctima de un secuestro. La primera parte del relato era esa. Un secuestro extorsivo, exactamente, que venía de alguna manera a apuntalar lo que se venía creciendo en cuanto a la justicia, más allá de que había otras versiones, ¿no? Que, bueno, después empezaron a tomar fuerza a medida que fueron pasando las horas. El tema es que la declaración de Marengo y el cuestionario bastante minucioso del doctor Lobato duró nada más y nada menos que 3 horas. Fue bastante extensivo, se le preguntaron un montón de cosas y allí, en un momento de su declaración, habría sido cuando se produjo este quiebre en Marengo, y terminó diciendo que, bueno, que había fraguado toda esta situación por una... por una cuestión económica, es decir, tenía una deuda importante, un desfasaje económico millonario, lo cual lo habría obligado en una situación de presión, digamos, bastante importante, fingir, esto es lo que dijo, ¿no? De fingir este secuestro extorsivo. Porque ese monto era el que se decía, se requería para dejarlo en libertad. Sí, se decía que entre las llamadas extorsivas una de ellas les había pedido o solicitado un monto de 2 millones de pesos en principio para dejarlo en libertad, pero no se pagó absolutamente nada, nadie recibió ningún dinero por esta situación. Pero de todas maneras, si querés, vamos a escuchar en principio la palabra del comisario Oscar Swin cuando lo encontraban justamente a Eladio Marengo, es decir, cuando se presentó espontáneamente en la comisaría de Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, tras la declaración en la unidad judicial, y como ya anticipábamos con algunas imágenes que estábamos recién, y cerca del mediodía, Marengo fue conducido a los tribunales de Winca Renancó por orden del fiscal, el doctor Marcelo Zaragusti, para realizarle una pericia psicológica. Ya había sido examinado médicamente, con lo cual restaba esta pericia psicológica que estuvo a cargo de la profesional Mariana Olivero. Duró aproximadamente una media hora, esta pericia fue bastante corta, pero en este algo cambió en ese momento, porque ingresó Marengo con buen ánimo, como decía en este caso el comisario Oscar Swin, se lo vio bien, inclusive en algún momento cuando quisimos tomar estas imágenes, él señaló, un policía le señaló que si quería se lo podría cubrir para no para cubrir su privacidad, y él señaló, no, total, ya soy público, no hay ningún problema. Entró, cuando salió la cosa fue bastante diferente, salió prácticamente llorando. Bueno, ¿qué pasó en el medio? También hubo un diálogo con el fiscal en duros términos, es decir, interpelándolo sobre la situación. Lógicamente, él ya estaba arrepentido y había contado lo que había decidido hacer, poniendo en vilo, te imaginas, por casi 24 horas a una familia que no conocía derecho y que estaba esperando... Bueno, esta es una pregunta importante. La fiscalía cree que no. Y los indicios hacen pensar de que hubo otra persona que obviamente... Hubo otras que lo estuvieron ayudando en esta situación. Es decir, primero y principal, ¿quién realizó los llamados extorsivos a la familia de Marengo? ¿Quién se comunicó con la madre diciéndole que lo tenían capturado? ¿Que el auto estaba en la difunta Correa, que había sido abandonado allí?
Marengo no fue, porque la voz se lo hubieran reconocido. Obviamente que fue otra persona, que todavía esto está en plena investigación. Es decir, esto no es un caso cerrado, Carlito, más allá de que Marengo esté en Villa Huidobro y que no esté imputado por ahora. Pero esto no quiere decir que no pueda llegar a tener problemas con la justicia más adelante, de acuerdo a los elementos investigativos que vayan surgiendo en esta causa. Y en el caso que me preguntabas de otra persona, yo creo que necesariamente aquí ha participado otra persona que lo ayudó primero a llegar a Río Cuarto. Porque recordemos que el auto de Marengo se encontró abandonado en el paraje de la difunta Correa. Sí, no se fue en la TUS. No se fue en la TUS, si no, no sé si hubiera llegado. Alguien lo ayudó, alguien lo mantuvo ciertas horas, unas cuantas horas en la ciudad de Río Cuarto, a dónde estuvo. Su teléfono también va a ser un elemento seguramente probatorio en todo esto. Bueno, las llamadas telefónicas. Hay muchas cuestiones para analizar, se está en plena investigación, así lo han señalado desde la Fiscalía, y si bien, volvemos a repetir, no está imputado porque no hay, digamos, por ahora una tipificación en delito que se le pueda imputar, esto no quiere decir que en las próximas horas pueda llegar a haber alguna novedad más al respecto, teniendo en cuenta sobre todo, Carlos, que más allá de que pueda llegar a haber una reprimenda, yo creo importante, por parte de su familia, una condena social, no se puede hacer este tipo de cosas. Uno no puede fingir un secuestro y sobre todo poniendo en vilo a tanta gente, ¿no? Que no saben qué pasó. Estamos hablando de un hecho muy grave en principio. Esta situación que por ahora está bajo la investigación, ¿cómo puede ser caratulada en todo caso por la justicia? Bueno, esto todavía no se sabe. Yo creo que el fiscal minuciosamente estuvo trabajando, hilando fino para ver si se le puede imputar bajo alguna carátula y demás. Pero bueno, ya te digo, esto va a depender de los elementos probatorios que puedan llegar a surgir en la investigación con estos datos que él mismo dio cuando se quebró ante la justicia y, bueno, contó la realidad, o por lo menos gran parte de la realidad, de por qué había tomado esta decisión, y seguramente hay elementos que nosotros no conocemos y que la justicia mantiene bajo secreto. Bajo secreto para actuar en las próximas horas. Vamos a ver qué pasa. Todavía yo creo que esto no es un caso cerrado y que puede haber novedades en las próximas horas. Hay que recordar que esto movilizó a las mayores autoridades de la provincia de Córdoba. Hasta el grupo Éter estaba por venir aquí a hacer allanamiento de acuerdo a los primeros dichos de Marengo. O sea, que fíjate vos que estaba toda la policía de la provincia de Córdoba atenta a este tema y del Poder Judicial, por supuesto, ¿no? Generó consternación, preocupación en familiares, tenían toda la sociedad. En un momento se cortaron las llamadas y no sabían qué habían pasado. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Una historia que continúa. Una historia que se parece más a una novela, ya te diría. De ficción, ¿no? Una historia de ficción, podríamos decir, pero bueno, pasó y fue una historia, al parecer, inventada. Peladín, una preguntita te hacemos, no, cortita. No puedo.